Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo soy Sergio Cero y el día de hoy nos encontramos jugando Corn Babies The Game. Es un juego de terror, creo que en primera persona. Y no tengo muy claro qué tenemos que hacer. Estamos como en unos maizales, en unos campos de maíz. Y la verdad es que este tipo de lugares a mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué? What the fuck? No estoy entendiendo nada, ¿eh? Muerto. Ok. Pues oye, te voy a decir una cosa. No entendí absolutamente nada, ¿eh? No entiendo siquiera de qué va el juego. ¿Y qué? ¿Y ya no puedo seguir? Mira, ni siquiera un minuto y ya morimos. O sea, perfecto. Ok. Vamos de nuevo, ¿eh? Creo que tenemos que sobrevivir a estos bichos, ¿no? Quizás la meta del juego sea no morir a causa de ellos. A ver qué tal. Y creo que también tenemos que buscar algunos maíces. Creo que queda hacer eso. Lo leí en la descripción de este juego. Y bueno, como curiosidad curiosa, también hemos subido un juego. ¿Qué digo? Sí, un juego de esta misma desarrolladora al canal hace un tiempo. Hace como unos meses, sí. Se llamaba Andrew Strike. Creo que se llamaba Andrew Strike. Y bueno, no entiendo por qué muero, ¿eh? No entiendo, no tengo ni la más mínima idea, de verdad. Es que no te explican nada, hombre. De verdad es que no te explican nada y eso es un poco lamentable. Ok, yo creo que lo que hay que hacer es agarrar a uno de estos maíces vivientes. Y eso, pues, o sea, yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, agarrarlos y tienes que hacerlo en un límite de tiempo porque o si no, pues mueres, ¿no? O si no, estiras la pata, como dicen por ahí. Y es que bueno, no, ahorita no hay nadie, ¿eh? No hay ningún maíz de estos. Imaginaba un poquito más de terror el juego, ¿eh? También le digo. Me lo imaginaba más de terror, pero ojo, escucho pasos, ¿eh? Escucho pasos. Aquí está. Acá, hombre. Lo agarramos, ¿no? Está muerto. No entiendo. Ok. ¿Lo matamos o qué pex? O sea, ¿qué hicimos? No entiendo. Creo que hay que alumbrarles, ¿no? Hay que alumbrar. No entiendo. Ok, agarramos a uno. Ah, amigo, yo creo que hay que alumbrarles un rato y así los capturamos, supongo, ¿no? Porque eso fue lo que hicimos con el anterior. ¿Dónde están? Es que no. Amigo, what the fuck? No te explican nada, te tiran así al azar como, hombre, aquí tienes tú. Y apéñatelas para jugar. Ok, aquí agarramos al primero. Perfecto. Ahora faltaría agarrar a los demás. Que no sé dónde carrizo están. Otro más, Cuidado. Pero, ¿what? ¿Qué es esto, hombre? Agarramos dos, pero ¿qué es esto? Por favor, dime que. Amigo, explícame al menos, ¿no? No me vendría mal una ayudita ahí. Que tampoco soy sabiondo para yo saber qué tengo que hacer. Porque mira, aquí agarro uno, pero no entiendo por qué es como que la linterna se va tipo desgastando, ¿no? Se le va acabando la batería. Y no entiendo, en serio que no. Si entendiera, quizás ahí jugara mejor, pero no entiendo, no tengo ni la más mínima idea. Ok, aquí agarramos a otro. No entiendo, loco. No entiendo ni cómo estamos durando, ¿eh? Voy a intentar agarrar uno más y eso. Aunque está muy raro el juego, o sea, siento que está muy simple. Me lo esperaba un poquito más complejo, un poquito más, o sea, un poquitito más. Me lo esperaba, pero bueno, si esto es lo que hay que hacer, pues ¿qué se le va a hacer, no? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, supongo que. Ok, cuando brillan es como cuando ya los estás a punto de agarrar, ¿no? O sea, cuando brillan es como sinónimo de que estás a punto de agarrarlo. Bien, llevamos tres. ¿Cuánto tiempo de video llevamos? Bueno, cuatro. Llevamos ya mucho tiempo de video, ¿eh? Pronto tenemos que cortar por el tiempo de grabación. Eso. Básicamente eso es el juego. O sea, súper simple. O sea, mega, hiper, mega simple. No le entiendo un chorizo, pero bueno. Tampoco entiendo por qué estamos aquí. Quizás seamos un granjero. Y no sé, y acabamos de invocar a esa gente, pero no entiendo. Es que una explicación tampoco vendría mal, ¿eh?
Una explicación no vendría mal. No encuentro más. Ok, escucho, escucho, escucho. Por ahí creo que hay uno, ¿eh? Aquí hay uno, ¿eh? No, 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 no. Ok. Estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos. Mi corazón sigue latiendo. Ok. No encuentro más, ¿eh? No, no, no entiendo. No entiendo cómo los puedes localizar, aunque claro, supongo que ese será el propósito del juego, ¿no? Que no sepas y que estés tipo buscándolos, pero si es eso el juego, pues mira, te voy a decir una cosa. Vaya tontería de juego, ¿no? O sea, con mucho respeto al creador, que creo que se llama Mohamed. Y bueno, mucho respeto al creador, ya que es uno de mis creadores, pues, favorito. O sea, me gusta mucho los juegos que hace, pero este lo veo más o menos malo. No sé, es mi... Ya está. ¿Qué? No entiendo, gente, no entiendo. Bueno, chicos, vamos a hacer otra partida, ¿no? Ahora sí, otra más y hasta aquí lo dejamos. Para no hacer el video tan cortito, ¿no? Ok, aquí está el primero. El primero siempre es fácil de agarrar, ¿eh? Ok, uno ya. Ya llevamos uno, ya llevamos uno. ¿Qué? Epa, loco, pero no te explican nada. O sea, bueno, eso ha sido todo, gente. Bueno, con respeto, vaya mierdón de juego. No, ya, en serio, con respeto, con mucho respeto. Pero de verdad, es que el juego tenía buena pinta. Pero, mira, incluso aquí te puedes poner tu nombre. Ni cuenta, pero bueno, ya no lo haremos porque ya no vamos a jugar. Y también aquí le puedes cambiar los gráficos, mira. A ver cómo se ve con gráficos altos. Bueno, yo digo que incluso en medio me agrada más, ¿eh? Pero bueno. Sí. Bueno, gente, eso sería todo. Vamos a quitarle la música aquí para que no estorbe. Y bueno, gente, eso sería todo, ¿no? No me ha gustado, de verdad. O sea, la mayoría de juegos tipo así me gustan, pero este no me ha gustado, la verdad, muy decepcionante. Al menos para mí. Espero que a ustedes sí les haya gustado, aunque lo dudo, ya que es un juego muy simple. Y bueno, gente, sin más nada que decir, yo soy Sergio Cero y me despido. Adiós.